¿Qué tal, amigos de Vida Divina? ¿Cómo están? Yo soy Rocío Miranda y los estaré acompañando a lo largo del programa. Hoy tendremos, como siempre, notas de salud, moda, belleza y además tecnología. Así que acomódate rico frente a tu televisor porque aquí arranca Vida Divina. Sí, llegó tu secuencia favorita, que es el cuarentreno. Genial, miren, estamos en un gimnasio aquí en el Hotel Holiday Inn y vamos a utilizar algunas pesitas, vamos a fortalecer, a tonificar. Ya se pueden ir a los gimnasios, así que chicos, chicas, vamos a empezar a entrenar, a ponerle duro. Sé que es un poquito complicado a veces, pero hay que darnos tiempo para todo. Ahora sí, vamos a arrancar con el cuarentreno y vamos a tonificar y definir nuestras piernas. Les comento que me encuentro en el Galaxy Handsome, ya que Samsung acaba de lanzar en el Consumer Electronics Show el Samsung Galaxy S21 Fan Edition. ¿Quieren saber un poco más como yo? Acompáñenme. Chicos, me encanta este equipo, les comento que estoy enamorada y más de este color que está muy bonito. Coméntanos un poco qué vamos a encontrar en este dispositivo. Fíjate, realmente el nuevo producto viene primero con un diseño espectacular. Como estás diciendo, puedes ver que tenemos en verde olivo, tenemos en lavanda, tenemos el grafito y tenemos el color blanco. Eso realmente brinda un aspecto y nos da la sensación de que tenemos el producto premium en nuestras manos y podemos disfrutar las cámaras en forma vertical, el contorno de cámara icónica. Y aparte es muy interesante también porque es un acabado mate que de repente no se marcan las huellas cuando lo usamos y como que nos hace sentir incómodo. Ahora, estoy 100% seguro de que te gusta tomarte fotografías. Sí, ¿verdad? Sí, me encanta. Soy fanática de tomarme fotos. Okay.
Bien, bueno, la cámara principal, perdón, la cámara frontal de 32 megapíxeles permite ya que cualquier selfie que te hagas o de repente video tenga muy buena resolución, como lo puedes ver acá. Ya después tú les cuentas a las que te están viendo lo nítido que se veía la cámara. Pero la cámara posterior tiene funciones muy buenas y en el caso de grabar videos ya te permite incluso tener el modo de grabación dual. La grabación dual te permite utilizar tanto la cámara frontal como la cámara posterior al mismo tiempo y de esa forma ya tú puedes tener las dos cámaras funcionando. De repente quieres grabar un tutorial, quieres grabar una entrevista, quieres ir a un lugar turístico y mostrar el espacio mientras estás hablando, de repente entrevistando a una persona, ya puedes hacerlo porque las dos cámaras funcionan al mismo tiempo. Y puedes tener la pantalla dividida usando las dos cámaras al mismo tiempo, media pantalla para la cámara posterior y una para la cámara frontal, o puedes usar la función de picture in picture, que tienes el pequeño cuadrito en la pantalla para que ya puedas utilizar en este caso. Si vemos la función de juegos, tenemos una pantalla de 120 Hz, el ratio de respuesta táctil para juegos es de 240, es decir que es mucho más rápido, y la pantalla es Dynamic AMOLED 2X, es decir que los colores se van a ver mucho más vívidos, la calidad de imagen ya sea colores mucho más cercanos a la realidad. A veces queremos ver colores vívidos y bonitos, pero se ven opacos, de repente el rojo se ve muy opaco, pero con esta pantalla ya puedes disfrutar de colores mucho más vívidos, ya mucho más rápido los gráficos en juego, y ya eso te permite realmente tener un equipo con un diseño premium, con una pantalla inmersiva que ya, como ves, no tiene biseles para poder disfrutar cualquier contenido y que te tomes todas las fotos que quieras para subir a las redes sociales. Y divinas, ¿qué creen? Ahora me encuentro en la zona gamer y a mí que me encantan los videojuegos, voy a probar este que es Call of Duty en nuestro Samsung S21 Fan Edition. Así que voy a empezar el juego, los dejo. Equipo, la verdad es que está maravilloso, me ha encantado. Invito por favor a todos los divinas y divinos que nos están viendo a que puedan adquirirlo. Claro que sí, ya saben que pueden adquirir en nuestras tiendas Samsung y en samsung.com el S21 FE 5G, la versión Fan Edition, para que pueda disfrutar lo mejor del S21, por supuesto en el mejor equipo que estamos lanzando el día de hoy. Ya saben, no se lo pueden perder. Chicos, me encanta que Samsung siempre trae novedades al mercado. Ahora, ¿qué pasaría si les diría que pueden tener un televisor portable que es súper liviano y tiene hasta 100 pulgadas? ¿Me creerían? Bueno, ahora es una realidad gracias a Samsung con este proyector que tenemos que se llama The Freestyle, que lo pueden ver por aquí y también lo tenemos proyectado por este lado de acá. Es increíble, es súper liviano, pesa 700 gramos, lo puedes llevar a donde tú quieras y se puede conectar al Wi-Fi, puedes ver tus películas, también puedes ver en el televisor, tus series, lo que tú desees, y está increíble. Chicos, ¿cómo están? Yo soy Milena Merino, periodista deportivo, y el día de hoy hemos tenido una sesión de fotos increíble. Me he esforzado, la verdad, es que la chamba es de Víctor. Yo solamente he apoyado. La verdad es que una experiencia distinta, diferente, única, pero siempre se termina aprendiendo algunas cosas, ¿no? Inicio, ¿no? Siempre el comienzo es lo que más cuesta. Creo que, de hecho, el arranque estaba un poco más nerviosa, pero ya con todo el equipo de producción luego fue funcionando y fluyendo mucho más fácil.
Bueno, sí, los invito a todos. Muchas gracias a los que ya me siguen y a los que no, pues los invito en Instagram como mmilena11, en Facebook Milena Merino. Y bueno, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Código Fútbol Gol Perú y los domingos en Tiempo Extra 6 de la noche también. Gracias. Divinos y divinas, les cuento que el día de hoy es un día muy especial. Me encuentro en Surco porque Ruteros Perú está cumpliendo 10 años. Sí, 10 años de llenos de aventuras, de experiencias inolvidables. Así que el día de hoy nos vamos a enterar qué novedades nos traen para este nuevo año 2022. Así que acompáñenme. Divinos, ahora me encuentro con Renzo Mesta, que es representante de Ruteros Perú. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Primero, antes que nada, felicidades por los 10 años. No, de verdad que son 10 años de mucha aventura. De verdad, muy orgullosos de nosotros de poder cumplir 10 años llevando a nuestro grupo tantas alegrías en estos viajes que hemos... Por supuesto, ahora para que los divinos también los conozcan, cuéntanos acerca de Ruteros Perú. Bueno, somos una comunidad familiar de camionetas SUV, ¿no? La mayoría de todos nuestros socios son familias que desean romper un poco su rutina y salir a pasear y conocer el Perú de la mejor manera, súper seguros como salir en grupo. Claro, por supuesto, a quien no le gusta viajar, ¿verdad? Cuéntanos ahora sí, lo que todos estamos esperando, ¿cuál es el plan anual? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las novedades? Wow. De verdad que este año la vamos a romper este año, en pocas palabras. Del Perú vamos a conocer de los 24 departamentos, 22. ¡Wow! ¿En verdad? Vamos a estar en la costa, en la sierra, en la selva. Y sobre todo vamos a romper fronteras. Vamos a estar en Ecuador, en Colombia, en Bolivia y en Argentina. Nos vamos a conocer muchos lugares muy bonitos. Una de las travesías más hermosas es la que vamos a hacer atravesando el Salar de Uyuni, ¿no? De verdad, donde vamos a, los paisajes, las temperaturas, todo lo que se vive por ahí es hermoso. Nosotros ya hicimos el Salar de Uyuni hace un par de años, yo estuve ahí. De verdad que es una experiencia única y se las recomiendo a todos, chicos, de verdad. Así que vamos a estar en todo el territorio nacional e internacional. ¿Nos puedes adelantar por ahí algunos otros destinos? Aparte, claro, los 22 que estamos acá en Perú, fuera. Mira, te detallo más o menos cómo va a ser la ruta hacia Argentina. Salimos de Lima, llegamos a Moquegua, vamos a irnos por Puno, vamos a atravesar la frontera hacia Bolivia, llegamos a La Paz, vamos a ir a hacer el Camino de la Muerte en Yungas. Ese es otro tipcito que hay por ahí que va a estar dentro de la agenda. Y de ahí nos vamos a dirigir hacia Coquesa, porque Coquesa es una de las entradas que tiene el salar, donde vamos a atravesar el salar en todo su perímetro, haciendo las islas, haciendo los geysers. Vamos a llegar a Uyuni y de Uyuni vamos a irnos por la 40 hasta Mendoza, donde va a ser la reunión con los amigos de Ruteros Argentina, que esa es otra, se me escapó, esa va a ser otra novedad, ¿no? Porque nos vamos a hacer internacionales. Entonces, ¡wow! Ruteros, va a abrir Ruteros Argentina, donde vamos a tener una delegación del grupo Ruteros en Argentina esperándonos allá para darle la sorpresa a todos. Wow, Renzo, todo lo que me estás contando, espérame que yo voy a unirme, ¿ah? Déjame decirte. Espero de verdad verlos a todos ahí y de verdad que a tu público espero también que se una. Chicos, síganos en nuestras redes, estamos en Facebook, en Instagram como Ruteros Perú. Los invitamos a que participen, somos una comunidad muy alegre, somos muy alegres, tenemos un WhatsApp en el que nos reímos todo el día, muy aparte de eso, que compartimos muchas de las experiencias sobre cómo usar bien tu carro y sobre todo que tenemos muchos acuerdos con muchas empresas que nos ayudan a nosotros a poder crecer y poder tener tu carro siempre en óptimas condiciones. Cuéntanos también cuáles son los requisitos, por ahí me imagino que los divinos también se están interesando en ser parte de Ruteros Perú. Si tienes una camioneta 4x2 o 4x4 eres tú, así que te espero. Perfecto, una preguntita más, así que me intriga, ¿cuál ha sido así una de las experiencias más chéveres, más locas que han vivido? Wow, de las más locas que he vivido, mira, tenemos muchas salidas,
y cada uno nos ha dejado una experiencia singular. O sea, atravesar el Perú desde la costa, pasar hacia la sierra, escogernos con la nieve y de pronto pasar de la sierra a la selva, por la ceja de selva, con todos los paisajes hermosos que te brinda el Perú, esa es una de las experiencias más bonitas que he tenido, de verdad. De todas maneras, así como lo cuentas con tanta pasión, me imagino que sí. Al aventurero le gusta eso. Nosotros tenemos un dicho que llevamos siempre los ruteros, los que nos gusta la aventura. Nosotros la pasamos bien pasándola mal, porque de verdad que lo más bonito que te puede pasar en la ruta es que algo te pase, de verdad, porque si no sería, los viajes serían muy planos. Tienes que tener el momento en el que algún amigo se le bajó una llanta, todos lo vamos a ayudar, al que el amigo le pasó una cosa y nos paramos un ratito a darle la mano. ¿Por qué? Porque es compañerismo. Entonces, nunca tengas miedo de viajar con el grupo, porque nosotros estamos para apoyarnos, siempre, todos. Por supuesto, así que si tú estás viendo la nota, te interesa unirte a Ruteros, por supuesto, no lo pienses más, es la comunidad de viajes que para mí, yo ya estoy dentro, déjenme decirles, y pueden compartir con una gran familia y sobre todo con los maestros de la ruta. ¿Puedes dejarnos nuevamente las redes sociales para que la gente se informe mejor? Síganos a nosotros, amigos, tanto en Facebook como en Instagram, en Ruteros Perú. Nos pueden buscar @RuterosPerú, ahí nos van a encontrar, pueden escribirnos, nuestro community manager les va a responder. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que quieran absolver, se la van a responder por ahí, ¿no? Somos nosotros un grupo bastante, somos pet friendly, somos muy inclusivos, de verdad que en el grupo viajan niños, bebitos, el perrito, viajan todos, acá son todos bienvenidos, chicos. Perfecto, Renzo, muchísimas gracias. No, pues a ti, cuídense. Hola amigos de Vía Divina, soy Brenda Vallejo Mesarina y hoy les queremos hablar del ají. Sí, del ají. ¿Sabían que el ají data de los 6500 antes de la era común en el departamento de Ancash? Y que al cultivarlo era representado incluso en los huacos mochica. Es por ello que hoy les traemos la ruta del ají, porque al hablar de ají se nos hace agua a la boca. Acompáñenos en este recorrido que estará picante. Amigos de Vía Divina, seguimos conociendo los mejores points aquí en la ruta del ají y me encuentro en Bolichera 2335 junto a Salomón Vargas. Salomón, bienvenido a Vía Divina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, encantado de tenerte acá para que puedas saborear los mejores platitos de comida marina con el tema del picante. Así es, y vamos a estar conociendo todos estos platitos que están deliciosos. Estamos en Lince, cerca al Mercado Lobatón. A ver, Salomón, coméntanos qué tenemos hoy por acá. Mira, tenemos acá una entradita de leche de tigre súper picante, ¿eh? Pescadito licuado con trozos de pescado, cebolla. Hemos hecho una crema de rocoto con su cebolla, su tema de limoncito de Sullana. Y tenemos la famosa leche de tigre. Y la leche tigre siempre acompañada con su chicharrón de pota. Es inseparable. Se ve riquísimo. Yo quiero que vean la presentación de cada uno de los platitos, que está increíble. Miren esta leche de tigre. Tiene una presentación preciosa. A todos los que les encanta tomarle foto, uy, van a quedar pero espectaculares. A ver, ¿qué más nos podrías comentar, Salomón? ¿Qué más tenemos? Y por acá te vamos a deleitar con una causita rellena de langostinos, hecha de papa amarilla y acompañada de un ceviche a la crema de rocoto. ¡Uf, qué rico! Encantador. ¿Pica un poquito? ¿Pica mucho? Claro, tiene que picar, ¿no? Pica bien, entonces, a los que les gusta el ají, el picante, acá está. Y si falta picante, acá tengo, mira, un extra de ají limo. ¡Uy, qué rico! Está picante, ¿eh? Pero hay que echar, si es demasiado afrodisíaco, ponle más picante. Claro, ahí está, en verdad, para las personas que quieren un poquito más, ya tienen esta opción, ¿no? Y por acá, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué encontramos? Una sopita para el frío. A ver, yo quiero que vean la presentación de esta sopita, ideal para este frío en el invierno. Ya estamos entrando cada vez más al invierno con este frío. Y miren, acá tenemos una sopita espectacular que también tiene su picante, ¿sí o no?
tú lo acabas de decir, también tiene su toque picante, es un aguadito de pescado. Consomé el chilcano de pescado y lo acompaña con las papitas, el extracto de cilantro y también su toque de rocoto, ¿no? Y si deseas más rocoto, acá tienes rocoto picadito. Buenísimo. Y aparte de estos platitos, ¿qué más se puede encontrar acá en Bolichera 2335? Mira, estamos acá en el corazón del Lince. Aparte de estos platos, tenemos pues los chicharrones, tenemos las chitas enteras, sudadas o fritas. Y para brindar tenemos pisco sour, maracuyá sour. Tenemos una variedad de tipo también de arroces. Ah, perfecto. ¿En qué horario están atendiendo? Estamos de las 10 de la mañana a 5 y media, de lunes a domingo, o sea los 365 días del año. Mira, qué buen dato. ¿Ya tienen también por delivery? Sí, también tenemos por delivery. Nos pueden hacer los pedidos por delivery al 9567-24382. Y a todos los divinos que nos están viendo, tienen una cortesía de parte de la casa. Reclamen su shot de pisco al final del almuerzo. Ahí está, ya lo saben, ¿ah? Tienen acá una cortesía shot de pisco para todos los divinos y divinas que están viendo el programa. A ver, también me gustaría que nos compartas tus redes sociales. ¿Cómo pueden ubicar Bolichera 2335 y en qué medio? Miren, te comentamos que estamos en el Facebook y también en Instagram como Bolichera 2335. Ahí nos pueden ubicar, por ahí pueden hacer un tipo de reserva o también al número que siempre está atendiendo online al 9567-24382. ¿Solo Facebook o también tienen Instagram? Sí, también Instagram. Ah, ya, muy bien. Bolichera 2335. Así que ya lo saben, amigos, Bolichera 2335, súper recomendado. Aquí estamos en la ruta del ají y ya saben que los pueden encontrar por Instagram y por Facebook. Salomón, riquísimo todo esto, de verdad que tiene una cara espectacular. ¿Algún mensaje adicional que quieras agregar? No, ¿para qué? Los invito a todos los que nos están viendo, ¿no?, que vengan a disfrutar esta rica comida a base de mariscos y pescado. Y como estamos en la ruta del picante, y el picante es afrodisíaco para el peruano, ¿no? Claro, claro que sí. Y además, no podemos dejar pasar esto, pero están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Así que súper recomendado y seguro venir. Ya lo saben, no se lo pierdan. Bolichera 2335.